Contanos cómo es la historia esa del saldo con tantos participantes en Estados Unidos. Bueno, fue un récord mundial que se hizo en Perry Valley, en California, y éramos 202 paracaidistas que hicimos una figura de una estrella de 202. ¿Esto cuándo fue? Esto fue la semana pasada. Recién escuchaba que contabas que tu primer salto de paracaídas fue aquí, en Cañada de Gómez. Sí, acá, con mi instructor Oscar Argüello. ¿Asiduamente venís todos los años a participar? Acá sí, vengo muy seguido, si no yo salto en Rosario, bueno, por ahí cuando me voy afuera, ¿no? Te agradecemos mucho la predisposición para charlar con nosotros, bienvenido a Cañada de Gómez, gracias, y mucha suerte. Gracias a ustedes. Muy agradecido y muy emocionado por la cantidad de gente que ha venido. No me queda más que palabras de agradecimiento para los pilotos acróbatas, para Mariña, para Artesano, para toda la gente que vino de los aeroclubes de la zona a esta fiesta que quisimos hacer. No pensamos que no iba a salir tan bien y con tanta gente. Agradecerle también al club de planeadores, a los aeroclubes de la zona que han venido con sus aviones para ayudarnos en los vuelos de bautismo, y ya les digo, mil gracias a toda la gente, y algunos que nos sepan disculpar, porque la verdad que esto se nos fue de las manos. Si han tenido que demorar en el estacionamiento por ahí media hora, una hora, sinceramente mil disculpas, porque no pensamos que iba a venir tanta cantidad de gente que se nos iba a abordar. Muy contenta por la fiesta, porque esta institución que ya va cerca de los 80 años, que de vida ininterrumpida, importante acompañarlos, como lo acompañamos siempre, ¿no? Porque permanentemente estamos tratando de hacer mejoras en toda la parte de infraestructura, tratando de, digamos, primero el aeroclub además cumple una muy buena función. Recién me decían va a estar la posibilidad de tener un avión ambulancia, o sea, a partir de un convenio, Defensa Civil y Bomberos van a tener a su disposición un avión ambulancia. Bueno, y nosotros hemos colaborado con toda la parte de forestación, con equipamiento, con máquinas para ordenar todo lo que es el predio. En su momento también le dimos un apoyo para este evento, y realmente es un orgullo que se pueda recibir a todos aquellos que son entusiastas de esta hermosa actividad que es volar en este encuentro, ¿no? Y festejándolo de
esta manera. Así que bueno, gracias a todos. Sin lugar a dudas, veo la gran cantidad de asistencia de público. Me llamó poderosamente la atención la gran cantidad de gente que le gusta lo que es la aeronáutica en sí, ¿no? Y además es una tradición en Cañada. Vos pensás, 80 años, tenemos uno de los talleres de aviones mejores del país, una escuela de pilotos, saltos en tándem, escuela de paracaidismo, o sea que realmente es tiene muchísimas actividades, es una institución pionera de la ciudad y de la provincia, y bueno, y también cumple otra función porque en verano es un espacio verde especialmente que aprovechan todos los cañadenses en la pileta.